Bolivia es una sola patria. Y aquí tenemos que vivir unidos, gringos, negros y cusillos. Él le aumentaba y decía, como decía mi abuela. Ahora yo puedo decir, como decía mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a uno más de estos programas denominados Palenque Pregunta. Pero Palenque no porque el compadre pregunta, aunque ahí tenemos unas cuantas interrogantes que él nos ha dejado y nos ha legado, sino porque Palenque es el pueblo, porque Palenque es usted, porque Palenque soy yo, porque Palenque somos todos los bolivianos, porque somos familia, como dice el eslogan de nuestro canal. Y el día de hoy, esta semana entera, a partir de este lunes, hoy lunes, vamos a entrevistar a quienes están postulando para ser gobernadores del Departamento de La Paz. Hermoso, hermosa ciudad, hermoso departamento, un departamento con una variedad impresionante que inclusive se incrusta en la Amazonía, partiendo de sus hermosos valles, ¿por qué no? Tenemos ahí los yungas, pero también tenemos un occidente profundo, un Ande con montañas preciosas, con nevados. Por Dios, el Departamento de La Paz debe ser uno de los departamentos más ricos en diversidad, en fauna, en flora, en todo. Y claro, hay gente que quiere ser parte y quiere administrar el departamento. El día de hoy tenemos, como siempre, a nuestros panelistas, a quienes voy a dar la más cordial bienvenida. Hola, Leila Medinaceli, ella ha sido ex viceministra de Comunicación, comunicadora social y mujer muy, muy vinculada al mundo, tanto de la comunicación como de la política. ¿Cómo estás, Leila? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, querida Vero. Buenas noches, hermano Roberto, feliz de estar aquí una vez más en un nuevo programa de Palenque Pregunta. Así es, igual, de la misma manera, gracias por estar con nosotros, Gilata Roberto de la Cruz, un hombre comunicador también, pero además abogado en plena maestría en este momento, líder de Octubre Negro, qué gusto saludarlo. Kamisaki. Halala Berito Kamisaki, Gilanaka Kulakanaka, Leila, un fuerte abrazo. Buenas noches a la audiencia de Palenque TV y Palenque Pregunta. Qué gusto saludarlos. Nosotros decimos buenas noches, aunque el programa está siendo grabado por la tarde, producto de que hay una serie de actividades precisamente de nuestro invitado que tiene que viajar a las diferentes regiones y nos hemos acomodado a su horario para que pueda estar el día de hoy con nosotros. Doy la más cordial bienvenida a nuestro actual gobernador del Departamento de La Paz, un hombre que además de ser un aymara, es un profesional con altísima formación a nivel maestrías y posgrado. Un gusto saludarlo, mi querido Félix Patzi. ¿Cómo estás, Félix? Buenas tardes, sería buenas noches. Con toda su gente ha venido Félix. ¿Cómo estás, Félix? Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Leila y Roberto de la Cruz. La verdad, para mí es una alegría siempre estar aquí. Saludar a través de Palenque TV a toda la población que están con este medio de comunicación. Muchas gracias y saludarles de todo corazón. Sí, quiero aprovechar yo que tenemos estos espacios tan amplios, porque nuestro canal afortunadamente ha crecido muchísimo, pero ¿me puede mostrar allá, por favor? ¿Cuánta gente? Muestre, vaya. ¿Cuánta gente ha venido el día de hoy? La barra, me gustan mucho tus colores. Tus colores son los que más me gustan. ¿Por qué esos colores, por favor? Si me puedes contar, Félix. Son dos colores que tenemos como partido, el movimiento Tercer Sistema, verde y café. Un café que siempre hemos dicho nosotros que representa a toda la región del altiplano, a toda esa región que se caracteriza, que no más tan verde por su naturaleza, por su fauna, por su flora, pero también hay otra región de Bolivia que es la Amazonía, que siempre está todo el año bien. Los 365 días está verde, ¿no? Aunque también hay tendencia de deforestación, pero eso sea producto humano, pero es verde en esencia. Entonces, la mitad verde y la mitad café representa lo que podría ser unidad de Bolivia. El altiplano y la Amazonía podría ser así. Podría expresarse de esa manera. Mucha gente joven, según estoy viendo, y ya lo había notado en alguna otra ocasión, tienes mucha gente joven que te sigue. Así es.
Así es, mucha gente joven, porque precisamente el movimiento del tercer sistema también es un partido nuevo, que tiene muchas perspectivas hacia el futuro. Mi objetivo principal es la de consolidar este partido como realmente una alternativa para que el pueblo tenga su medio para elegir sus representantes desde las bases. Y yo sé muy bien que para ser político no solamente salir de las calles y estar ya queriendo conducir el país, sino yo siempre he dicho, para ser político también te hay que tener nociones de formación política en la economía, en la política, en la educación, y el joven es precisamente la que va a estar predispuesto a asumir esa responsabilidad de tener conocimiento al respecto y ojalá realmente sean conductores del país en el futuro. Sí, los estamos escuchando y además con energía, con entusiasmo, eso es lo más lindo. Permíteme, yo tengo un video que hace referencia a la vida de Félix Patzi, una vida que no ha sido fácil, pero que es la mejor demostración de lo que es capaz de hacer un ser humano cuando se propone. Adelante. Félix Patzi Paco, PhD, nacido en Santiago de Yayagua, provincia Aroma. Es hijo de campesinos, hizo su servicio militar en el regimiento Max Toledo de Viacha. Estudió sociología, maestría en desarrollo agrario y doctorado en ciencias del desarrollo. Fue ministro de educación, es docente emérito de la UNSA y actual gobernador del departamento de La Paz. Escribió varios libros en temas políticos y sociales. Candidato a la gobernación de La Paz por el movimiento Tercer Sistema. No dice todo lo que de repente tendría que decir esa biografía, Félix. Tú me has contado una vez aquí en uno de mis programas que tú venías del campo a estudiar en la ciudad y que tenías que hacerlo con una velita todas las noches, estudiar esos libros gordos de sociología, pero solamente con una velita, porque donde vivías, que eran tus tíos los que te habían acogido, no tenían luz eléctrica, ¿cierto? Sí, la verdad la suerte no me acompañó desde niñez. Hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para estudiar. Mi mamá se quedó solo, viuda. Falleció mi padre a muy temprana edad, entonces mi madre tenía que hacer miles de esfuerzos para por lo menos hacer estudiar bachiller, en algunos casos nos coadyuvaba, pero nosotros teníamos que aportar cada uno económicamente, especialmente los varones, y las mujeres prácticamente se han quedado relegadas, eso es la tristeza, digamos, del campo, en cuanto, digamos, la adquisición educativa. Esto es un problema. Y cuando volví aquí a La Paz, a estudiar en la universidad, no teníamos recursos, estábamos en la ciudad del Alto, y en el Alto, la verdad, no había, en el barrio que estaba yo alojado, no había luz, no había agua potable, prácticamente era lo mismo que vivir en el campo. Y en ese contexto tenía que estudiar, no ni siquiera a vela, sino a querosén, ¿no? Michero, que es que por la durabilidad, porque vela se gastaba y tienes que comprar. Mientras un mechero de querosén por lo menos aguanta un litro de querosén por lo menos unos 2 o 3 meses, eso era la realidad. Pero además, desde ese lugar tenías que caminar todos los días a las 5 de la mañana a pie hasta la universidad y también la noche volver, para y allí quedarse en el cuarto alojado que teníamos. Entonces, eso es más o menos la realidad del estudio. Yo sé que muchos también han debido pasar esta realidad. Bueno, la verdad es que no sé si muchos conocen siquiera esa realidad. Algunos creen que la vida es tan sencilla como la que les ha tocado vivir, pero hay una Bolivia muy profunda y hay una Bolivia que sí conoce esa realidad. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de tus tíos que a pesar de estar estudiando todas las noches con mechero, tú te has graduado y te has graduado además con muy buenas calificaciones en sociología, Félix? Sí, la verdad, yo creo que el sacrificio siempre es ponderable y tiene su rédito en el futuro. Lo único que muchos me preguntan, ¿cómo está de salud? Lo único que sí puedo decir, atribuir a ese mechero un poco mis ojos, que a esta edad tengo, como se dice, muy, muy, muy cortos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya no tengo lente, prácticamente ya no puedo leer nada. ¿Te has dañado la vista por haber estudiado con mechero? En alguna medida me afectó la vista, eso es cierto, debo reconocer.
porque la luz siempre ayuda, el querosén con el humo, todo, que siempre arruina la vista. Bueno, pero eso ha sido hasta el pregrado, hasta tu licenciatura. Luego has hecho maestría y hasta doctorado, pero me imagino que ya vivías en otro lugar. Ah, no, ya yo la verdad, una vez que salí de la universidad he tenido bastante suerte. Esas veces no había tanta competencia como hoy existe. Estoy hablando de 1990 aproximadamente, cuando yo obtuve el título de licenciado en sociología. Fui a trabajar en diferentes organizaciones no gubernamentales. Me desenvolví muy bien porque trabajé en las provincias, era de mi conocimiento, podía desenvolverme muy fácilmente en mi idioma aymara, en contacto con la población que vi por allí. Entonces me fue muy bien, la verdad, trabajé muchos años, me hice conocer con otras ONGs, fundaciones, ¿no? Y después postulé a la universidad ya para ser docente, por suerte o por esfuerzo, o ambas a la vez, pero adquirí la titularidad y por casualidad también diría a tiempo completo en la Universidad Mayor de San Andrés. Eso evidentemente me permitió ya estudiar maestría, me permitió estudiar el doctorado con bastante comodidad ya en esa situación, en esa condición. De todas maneras, un esfuerzo impresionante y sobre todo una perseverancia que no todos tienen, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la vida, la perseverancia. Te voy a poner una frase de mi padre, que ya hace años atrás, te voy a hablar de 20 años atrás, ya mi padre reflexionaba en la necesidad que tenía que haber de una especie de desplazamiento de grupos humanos. Escúchalo, por favor, Félix, y luego me dices si esto es parte de tu plan. Porque Palenque pregunta. Lo que tenemos que hacer definitivamente los bolivianos con gran cautela es organizar verdaderos planes de colonización bien organizados, con salud, con educación, con planes serios de asentamientos humanos en el norte paceño, para los paceños, para los orureños, para los potosinos, porque se está desplazando la población de estos sectores debido a la terrible depresión del altiplano boliviano. Qué idea tan visionaria y tan brillante. Estamos hablando del año, probablemente del año 94, 1994, cuando mi padre ya tenía esta percepción de lo que se tenía que hacer en el país, sobre todo para liberar estas urbes recargadas como tenemos en este momento en las ciudades más importantes del altiplano. ¿Qué opinas sobre eso, Félix? ¿Y tienes tú algún plan relacionado a ello? En primera instancia, como usted dice, es una idea muy monumental. No es fácil planificar asentamientos. Nuestros asentamientos siempre han sido espontáneos, hay que admitirlo. Y también las tierras fiscales, hasta ese momento creo que podía todavía planificarse, pero hoy día es más complicado. Por ejemplo, al lado de provincia Abelituralde, las tierras están inmovilizadas, muchos comparten eso, y porque es la única manera de preservar el medio ambiente tal como está. Si es que inmovilizáramos esas tierras, habría asentamientos y habría desforestación increíble. Y eso también es una realidad. Entonces hay una paradoja al respecto, ¿no? Los indígenas, habitantes en el lugar, no quieren que haya asentamientos, nuevos asentamientos. Y los del occidente que quieren tener tierras, quieren, como del lugar, también tener asentamiento. Y lidiar esos dos intereses siempre es muy complicado en caso de la paz, en caso donde nosotros tenemos, evidentemente, un norte de la paz bastante grande en términos de extensión, pero ahí está el Parque Madidi. El Parque Madide es un patrimonio nacional, es un parque realmente donde conservamos muchas especies, ¿no?, de fauna, flora, etcétera, y es el atractivo más grande del mundo. En ese sentido, bien complicado llevar al norte de la paz, ya, ¿qué se llama?, los
los nuevos asentamientos. Qué pero una idea maravillosa. No, pero qué interesante que tú me expliques cuál es la razón por la cual no se puede, porque a veces pensamos que es una palabra y la palabra es, y ahí se tendría que hacer, pero tú me estás dando las razones precisas por las cuales no se puede hacer esto en el momento, o por lo menos, ¿y qué tendríamos que hacer de pronto para convencer a quienes están viviendo en estos territorios, que son infinitamente más ricos que el altiplano, para poder entrar a estos espacios? En 1992, casi exactamente el año, cuando estaba de presidente Jaime Paz Zamora, toda la región de provincia Abel Iturralde se ha inmovilizado la tierra. Resultado de una movilización de los indígenas de tierras bajas, porque precisamente los indígenas temían que podía haber una deforestación increíble, igual que Santa Cruz. Y la única manera de preservar era inmovilizando tierra o que haya planificación de levantamiento de esa inmovilización. Desde esa fecha hasta hoy, prácticamente sigue siendo en la misma condición, ese decreto está vigente y eso es un problema. Y cuando quieres levantar ese decreto, ahora soy gobernador, alguna vez ha pedido incluso para abrir un camino, porque hay otro de los temas que no tienen servicios básicos, no tienen hospitales, no tienen nada precisamente a falta de caminos. Entonces nosotros hemos querido abrir los caminos, me he enfrentado como gobernador nuevamente con la movilización de la gente de tierras bajas y ellos prefieren tener y conservar esa forestación que allí existe. Y esto es el tema principal. Por eso hay una paradoja, una vivencia evidentemente muy maravillosa desde el punto de vista del indígena, en función de sus hábitos, de su cultura de vivencia, donde están acostumbrados, y algunos también del sector del occidente, o profesionales inclusive, quisiéramos que tenga la población servicios básicos, hospitales, médicos, pero ese tipo de plan, para ese tipo de plan hay resistencia de los indígenas. Entiendo perfectamente. Bueno, no voy a monopolizar las preguntas porque Palenque es el pueblo, Palenque son nuestros panelistas, Palenque es usted que está en las calles. Así que voy a ir a nuestros panelistas. O sea, nuevamente le doy la palabra a nuestro amigo Roberto de la Cruz. Roberto, adelante. Félix, el mundo andino se dice Jana Aruniñasao y Maranacaja. Janiu Cariktanti. No estamos hablando, por si acaso, del movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo ha perdido su norte porque son cares, además de cometerse permanentemente actos ilícitos. No le dice Roberto La Cruz, sino denuncias. ¿Quién gobierna? ¿Félix Pazzi o su esposa? Porque hay bastantes evidencias, denuncias, que señalan quien gobierna es la señora Maciel. ¿Es verdad o no es verdad, Felipe? Pero Roberto, se va a esclarecer bien las cosas. Una cosa es manejo institucional. El manejo institucional, el gobernador es la que maneja. Otro es manejo político. En el manejo político, la doctora Maciel Terrazas es presidente nacional de mujeres, elegido democráticamente. Por lo tanto, es la que operativiza el partido, que no mezcla en ningún sentido lo que es la institución de la gobernación. Los que hablan precisamente no entienden esta separación entre lo que es el partido político, que tiene sus propias reglas, estatutos, normas propias, y lo que es la institución. Y eso que te quede claro muy bien, Roberto de la Cruz, y al pueblo quiero aclarar eso. Y la doctora Maciel, en tanto tenga confianza de la población, particularmente las mujeres, seguirá siendo vanguardia del partido. Ella no se mete en los asuntos de trabajo, no se mete en los asuntos de la institución.
Y de alguna manera a nosotras las mujeres nos enorgullece aquello, ¿no? Que haya un trabajo familiar, como se ha dicho más de una vez, como mi padre lo proponía, la mujer y el hombre trabajando. Sin embargo, es fundamental, y celebro la pregunta de Roberto, que se aclare, porque sí todavía existen pensamientos muy machistas que piensan que la mujer no debería acercarse, no debería acompañar al esposo, no debería opinar, ni siquiera debería participar, y creo que lo que tú estás haciendo en este instante es positivo, haciéndola partícipe de todo lo que es la organización femenina y de todo lo que es la organización también en general de lo que es el partido. Me voy con la pregunta de Leila Medinaceli. Leila, ¿cuál es tu consulta? Félix, buenas tardes. Va a ser buenas noches, estamos grabando. Sí, buenas noches. Muy interesante realmente la trayectoria política tuya y la trayectoria académica que tienes. Felicidades por eso, un previo. Mi consulta va en el sentido de, has estado ya como gobernador del Departamento de La Paz, ¿por qué una nueva gestión? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que has visto que hay que mejorar, ajustar en el tema turístico? ¿Cómo está nuestra La Paz? ¿En qué estado de situación, por así decirlo, está? ¿Y por qué quieres volver a ser gobernador de este departamento? Dos razones. Con honestidad. Una de las razones, sin duda, en relación y en comparación con el resto de las gestiones, es la mejor gestión. Eso por indicadores, no por mi palabra. Se ha tenido promedio 90% de ejecución presupuestaria a nivel institucional y también a nivel de inversión pública. Es un indicador que pueden revisar en los datos del CIGEP, del Ministerio y de todos lugares. Es objetivo, verificable ese dato, ¿no? El segundo, como departamento, hemos empezado a recuperar el liderazgo económico, por eso ahora digo hay que consolidarla, porque hoy he recibido con 25% de aporte al Producto Interno Bruto. Hoy día, dejando en mi gestión al 2020, Departamento de La Paz ocupa el segundo lugar con 28.3% del Producto Interno Bruto. Santa Cruz tiene 29%. Prácticamente un 0.5% igualamos a Santa Cruz. Si el departamento continuaría con este ritmo de trabajo y de inversión pública, estoy muy seguro que igualaríamos Santa Cruz y pasaríamos a Santa Cruz. ¿Qué es lo que hay que fortalecer? En este momento el mayor porcentaje de aporte al PUB sigue siendo los sectores de servicios. Ahora hay que saltar a la parte productiva. Entonces, este es el tema de fondo en primera razón. Y la segunda razón es más interna, es del partido. Si el PATSI no participaba en estas elecciones, no hubiera dejado bien consolidado el partido, crecido a nivel nacional el movimiento Tercer Sistema. Mi objetivo como partido es consolidar, ¿no?, el movimiento Tercer Sistema a nivel nacional. Eso en esta etapa, en esta coyuntura, era solamente con mi presencia. He visto ahora el partido en todo el país, en 9 departamentos, ven y pando con posibilidades de ganar la gobernación. Eso es mi alegría, y porque yo veo al partido del movimiento Tercer Sistema como un instrumento, como un medio que el pueblo se elija sus representantes y que sea realmente que el pueblo tenga otro partido después del MAS. Eso es mi sueño grande, porque hay un monopolio, una hegemonía del MAS, que él se presenta como único representante del pueblo, pero hay partidos que pueden tranquilamente surgir y que el pueblo tenga varias alternativas del partido. Si no se trabaja de esa manera, la democracia, desde mi punto de vista, es bastante débil. Qué interesante tu respuesta. La verdad es que siempre las respuestas de Félix son muy sólidas, porque una persona con un conocimiento de los mismos problemas, pero además respaldada con un anclaje empírico y un anclaje académico, sin duda alguna hace una persona con respuestas solventes. Si me permite, por favor, Miguel, me puede poner imagen de toda la gente que está. La gente pasa y mira que está feliz y se queda ahí acompañando también a la barra. Más de una persona yo he visto caminando que mira quién está y cuando se da cuenta que es Félix, se queda ahí unos minutos. Déjeme esa imagen, por favor, mientras
yo les diga, nosotros queremos que la gente humilde sea feliz, que aquellos que viven desgracias y tragedias sean felices. Esas eran las palabras de mi padre. Estamos el día de hoy en el programa Palenque Pregunta con el candidato a la gobernación, Félix Patzi, que lleva precisamente colores de Condepa, el color Pachamama y el color verde. Permítame hacer una muy breve pausa, que enseguida regresamos. Poner tu señal en un satélite y llegar a todo el país es más fácil de lo que te imaginas. Subimos tu señal con tecnología de punta al satélite Tupac Katari, cubriendo toda Sudamérica. Llegarás a millones de hogares en todos los rincones del continente. Muchos ya lo hicieron. Con el satélite Tupac Katari, vence las distancias y aumenta tu audiencia ya. Mira cómo es pausar en vivo tu clásico favorito y recrear tu festejo favorito. Mucha actitud. Mira cómo es ver la peli que te encanta a la hora que te encanta. Deli. Mira cómo es ver sus dibujos animados preferidos en su lugar en el mundo. Qué tiernos. Mira cómo es ver el final de la serie después de dar un examen final. Ah, por fin. Mira cómo el asistente de voz te da más bola que tu hijo adolescente. Ah, típico. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras, en el dispositivo que quieras. Access Plus. Entra a accessplus.tv y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa. El poder desgasta, claro que desgasta, si se gobierna de espaldas al pueblo. Así decía mi padre cuando le preguntaban si estar mucho tiempo en ejercicio del poder de alguna manera podía desgastar. Y él decía, sí, sí desgasta, solo cuando se gobierna de espaldas al pueblo. Y esta segunda media hora tenemos, como les hemos dado a todos los candidatos, el tiempo de 20 a 25 minutos o de repente lo que él vaya viendo, él administra su tiempo para explicarnos uno de sus grandes proyectos o una de sus obras estrellas. Entonces, Félix, ¿cuál es tu obra estrella y cuál nos quieres explicar esta noche? Yo quiero presentar lo que me he quedado frustrado en mis 5 años. Frustrado por factores externos. Uno de los factores externos precisamente es cuando queríamos construir hospital y clínicas, una nueva infraestructura totalmente moderna, pero cuando quisimos inscribir, enviamos al Viceministerio de Inversión Pública, y ahí nos rechazaron y nos frustró año tras año. Y eso para mí ha sido un problema central. Ahí nosotros hemos hecho a través de la Secretaría de Obras Públicas, prácticamente hemos hecho el proyecto a diseño final, dividido en 3 fases, conforme y adecuado al presupuesto de la gobernación. La primera fase que tenía que ser el bloque de emergencias, precisamente, y quirófano. La primera fase que teníamos que terminar, totalmente moderno, accesible, incluso con sótanos, donde no podía pasar a otros bloques para no generar contaminación, y eso tenía que ser la primera fase, que costaba más o menos alrededor de 200 millones. Después teníamos que entrar a otra fase, que es exactamente la atención, consulta externa y hospitalización, que tenía que ser otro bloque de otra etapa con otro presupuesto, pero es el mismo proyecto. Y la tercera fase, para terminar, todo el bloque de administración, la psiquiatría y esos 3 bloques totalmente modernos. Eso no hemos podido hacerlo. Una obra que podía haber costado alrededor de 700 millones de bolivianos, el gobierno nos frustró, nos truncó, y ahora yo digo,
¿no? Cualquiera que entre, independiente de mí, hay un proyecto a diseño final, la que tendrían que implementar con prioridad y además a sabiendas que con pandemia hemos requerido de muchos hospitales mejoradas. Eso es el proyecto de prioridad que habría que encarar. Pero además, no solamente eso, sino también todos los proyectos a nivel de infraestructura productiva como caminos, electrificación, producción a gran escala, ¿no? Mejoramiento turístico, mejoramiento de producción minera, que son las que tienen que avanzar en la parte económica. En cuanto a medio ambiente, creo que también otra cosa frustrada que tiene Verónica, a pesar de que he llevado muchas reuniones con la Alcaldía de La Paz, el Alto, Viacha, todo el eje metropolitano, teníamos que de una vez implementar la industrialización de residuos sólidos. Y había experiencia, incluso teníamos que darnos solamente a una concesión privada, no necesitábamos ni siquiera inversión pública, pero ciertos intereses del municipio de La Paz, y el Alto siempre ha dicho que ya tenía incluso financiamiento para este tipo de proyecto, se ha abandonado. Pero ha pasado 5 años sin tener una industrialización de plantas de residuos sólidos, que eso es para la región metropolitana en la que hay que avanzar rápidamente. Los parques industriales, nosotros hemos, 2 parques hemos proyectado, del Cayutaca, que tiene una capa freática increíble, que tenía un costo muy alto, pero para industria pesada hemos planteado, y está el diseño final que hemos avanzado, ¿no? En Patacamaya, otro parque industrial destinado fundamentalmente para la industria pesada, así está planificado el departamento. En realidad, el que llegue tiene que dar continuidad, también por eso otro de los motivos para que yo repostule, ¿no? Qué interesante, de verdad. Yo tengo acá otra frase de mi padre. Dice, tenemos que darle trabajo a nuestro pueblo. Así evitaremos que se dediquen al comercio minorista. Y tengo también un muy lindo material en la pregunta número 3 del compadre, que habla del modelo endógeno. ¿Me lo pueden ustedes colocar, por favor, ya que estamos refiriéndonos a la posibilidad de generar espacios productivos para darle trabajo a nuestro pueblo? Adelante. Recuperar la dignidad nacional. Queremos ser libres totalmente. Queremos conseguir el autoabastecimiento en vestido, en alimentos y en vivienda. No queremos ser dependientes del capitalismo internacional, ni tampoco queremos ser dependientes del extremismo internacional. ¿Es posible esto, Félix? ¿Es posible este planteamiento que hace mi padre? En realidad yo he sido lector de su programa. Yo conozco bastante del modelo endógeno que planteó su padre, el Carlos Palenque, el compadre. Yo leí el programa. Y en ese sentido, para mí, plantear el modelo endógeno pasaba por el planteamiento de lo que había llamado yo, constitución de empresas comunales. Y no solamente era en palabra lo que hicimos en 4 años. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado como innovación la producción a gran escala. Producción de quinoa sembrada en 200 hectáreas, que tuvo una ganancia de 1 millón para un campesino. Ahí está lo que hablaba tu papá, de generar ganancia, ingreso, y no solamente que se dedique a pequeña cosa. Hemos saltado de una economía de subsistencia campesina a una economía de acumulación. ¿Qué es el objetivo? En tema de textiles y en su transformación nos ha ido muy bien. Hay channels de ahorita, por ejemplo, de alpaca, de llama, que está comercializándose incluso a nivel internacional. Los quesos, los cárnicos, un avance muy importante. Bien, tenemos sembrado por lo menos 2.800 hectáreas de producción a gran escala en cacao, en café, y alfalfa, pasto llorón, quinoa. Y esto ha sido un avance muy grande para mí, ha sido muy importante, y en ese sentido creo que estaríamos encaminando con ese modelo lo que decía Palenque. Yo recuerdo, ¿no? Autoabastecimiento en todo lo que es textil, alimentación, etc. ¿Y es posible entonces? ¿Has comprobado que es posible? Es posible funcionar. Y yo digo, Verónica Palenque, la producción agropecuaria sigue siendo un rubro descuidado y va a ser en el futuro el ingreso más principal del Departamento de La Paz. Yo recuerdo haber viajado, me gusta mucho manejar e irme por todo el país, haber viajado y haber recorrido
kilómetros y kilómetros de nuestra La Paz, viendo sembradíos de quinoa. ¿Se ha podido producir quinoa en altísimas cantidades? ¿Se ha logrado comercializar esa quinoa, acomodar en el mercado internacional? ¿Se lo ha logrado, Félix? Sí. No, la verdad, yo siempre digo, en el altiplano, por ejemplo, la quinoa es una potencialidad y tiene un mercado increíble a nivel internacional. Nosotros, cuando era el embajador Heriberto Quispe, el chino llamado, se ha abierto a China la posibilidad de exportarlo, quinoa, por ejemplo, pero cuando nos pidió los volúmenes, eran increíblemente gigantes los volúmenes y es muy difícil de abastecer. Y ahora, si todo el altiplano entrara a esa producción, en realidad ya sería muy ricos, la verdad. Seguro que sí. Pero no solamente ese rubro, hay muchos rubros que todavía tenemos que explotar. Yo estoy muy segurísimo de que la crisis alimentaria en el mundo va a ser cada vez peor. Y en ese sentido nosotros tenemos bastante potencialidad para explotar en el rubro de la agricultura. Lo único que nos falta es, desde mi punto de vista, es formar más profesionales en diversas áreas, pero con capacidad de convertirse y invertir y convertirse en empresarios, no quizás privados, si tienen posibilidad lo pueden, pero comunitarios es posible. Comunitarios, que es lo más fácil de realizar. O sea, estás aplicando el modelo endógeno, ¿no es cierto? Así es, eso es el modelo endógeno desde un punto de vista, con una organización propia, política, con una administración propia en la justicia, con una economía propia, bajo nuestro modelo, eso es modelo endógeno verdadero. ¿No? Y es alternativo al liberalismo, que es una idea foránea que estaba luchando Carlos Palenque. O es totalmente distinto del socialismo con características totalmente estatistas, también es totalmente distinto, digamos, si queremos rescatar el modelo endógeno, ¿no?, a partir de nuestras experiencias, las poblaciones indígenas, incluso los microempresarios, ¿no?, que son exitosos en esa forma de manejo, y no siempre, digamos, son empresarios privados o están amparados solamente con el Estado. Muy bien. Leila, ¿alguna pregunta al respecto sobre este tema, sobre su plan relacionado a ese hospital maravilloso o alguno de los planteamientos que ha hecho hasta el momento nuestro actual gobernador Félix Patzi? Sí, dos temas, Félix, interesantes. Uno es el tema del hospital, ¿por qué? La gente ahorita quiere soluciones inmediatas a lo que estamos, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, de verdad esperemos que se dé continuidad a este tu proyecto, que me parece súper importante. Y en caso de que vuelvas a ser elegido gobernador, ¿cuál sería la medida inmediata que aplicarías para que funcione este hospital, por una parte? Y por otra parte, el tema de la crisis alimentaria realmente es uno de los temas que más preocupa a los que estamos leyendo más sobre este tema. Quizás la cotidianidad, la gente no está muy enterada de eso. ¿Cuál sería tu planteamiento en este tema de crisis alimentaria, mirando al futuro como paseños, además? Porque además se dice que el Illimani va a derretirse, ya no va a haber agua, o sea, se está poniendo en el tema de medio ambiente, un futuro catastrófico para nuestra ciudad y para el departamento. Un poco quisiera conocer tu criterio. A ver, en primer lugar, por suerte, el Hospital de Clínicas está inscrito en el Plan Operativo 2021. Está aprobado, tiene su propio presupuesto. Independientemente si sea elegido otro, tendría que ejecutar ese plan operativo anual que está inscrito en el Hospital de Clínicas. Por suerte, yo digo. Al fin y al cabo, el Ministerio de Inversión Pública en la etapa de gobierno de transición no observó y inscribió este proyecto. Por lo tanto, está en el POA de 2021 para iniciar el proceso de licitación de la primera fase, ¿no?, la parte quirófano y la parte de emergencia del hospital y clínicas. Después de esto se va a continuar y va a durar seguramente unos 7-8 años la construcción de moderna ya del hospital, ¿no? Ahora, en cuanto a crisis alimentaria, el único modelo, desde mi punto de vista, que puedo creer que puede realmente sacar de esta crisis es la implementación de la producción a gran escala. ¿Qué significa eso? Nosotros, que nadie podía creer al inicio, estamos exigiendo producir en una sola unidad predial
200 y más hectáreas, no a pequeña producción parcelaria. La quinoa, por ejemplo, puede sembrar media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, lo mucho. Eso no soluciona el asunto. Pero si siembras y una unidad predial, 200 hectáreas, y hay una ganancia, y es más fácil de comercializar, hacer asistencia técnica, y ahora estamos hablando nosotros de una tecnología de precisión. Por ejemplo, fumigar 200 hectáreas es bien difícil, manualmente. Con mochilas están avanzando 2 hectáreas, y como es tantos, vuelve nuevamente, digamos, todos los insectos, etc. Entonces, no, entonces necesitamos fumigar por dron. Y no solamente, por ejemplo, hemos avanzado en alfalfa para producción ganadera, 200 hectáreas, y es un cultivo perenne. Al altiplano se ha convertido en muy atractivo, y ahí podemos crear tanto ganado vacuno o cualquier tipo, o incluso o camelitos, etcétera, o pasto llorón. Hoy, por ejemplo, en Palos Blancos, en municipio, hemos avanzado 200 hectáreas de cacao, que también es una solución, o café y otros productos. Pues eso es la solución realmente de avanzar estructuralmente para superar la crisis alimentaria. Y Apita, para final, ¿se está pensando en alguna alianza, Félix, estratégica con el empresariado privado? No sé si solamente paseño, ¿no?, para no discriminar a los otros empresarios, pero ¿hay una posibilidad de una alianza? Sí, mira, es posible hacer alianza en tres partidas, yo diría, o con tres entidades. Los privados, muy probablemente, por ejemplo, para la comercialización es más fácil, conocen ellos. La parte de producción tranquilamente puede atender los campesinos. O también la parte de industrialización, por ejemplo, ¿no? Meterse, digamos, en competencia en la misma producción, ¿para qué? Más bien clasificarlas por la cadena. Ciertas cadenas pueden encargarse los privados, ciertas cadenas en la producción otros, ¿no? Incluso en la parte de tecnología se ha podido hablar con las universidades o los institutos tecnológicos que inventan realmente tecnologías bien interesantes, pero el propio Estado no lo compra. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho innovación tecnológica para la quinoa en el municipio de San Pedro Curabara. Ha sido resultado de los institutos tecnológicos y está resultando muy bien que un equipo traído desde el extranjero, modelo endógeno propiamente dicho, incluso de tecnología. Por supuesto, desde la porque tecnología. Hay para arroz las trilladoras, pero para quinoa es más menuda, entonces tienen que fabricar y adaptarlo aquí en Bolivia. Son características importantes que hay que entrar en la discusión. Qué interesante, de verdad. Me voy con Roberto de la Cruz, quien seguramente también tiene varias preguntas que formularle sobre el planteamiento que ha hecho y sobre los que ha ido haciendo en el transcurso de la entrevista. Roberto, por favor. Solo dos concretos. Félix, señalabas inicialmente que se ha quedado frustrado porque uno de tus sueños no se ha concretado, la construcción del hospital de clínicas. Me parece un sueño muy importante, Neila, ese tema. Segundo, industrialización de la basura. Ni qué decir, solamente contamos con un botadero que no tiene nada de relleno sanitario. Finalmente, señaló Félix, parques industriales en Patacamaya como en Cayutaca. Para ejecutar estos sueños, Félix, se necesita, como diría el compadre Palenque, colque, ¿sí? Así es. Caucatsapsusma colca, de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para cumplir este sueño, Félix. Yo había planteado a la asamblea departamental que tiene composición mayoritaria en la asamblea. ¿Sabes qué ha planteado Roberto? Y en estos proyectos, por ejemplo, en la industrialización de residuos sólidos, es posible hacer una concesión privada, que no es sinónimo de privatización. Concesión privada, das por un cierto tiempo para que inviertan y administren y recuperen la ganancia, pero te quedas con la tecnología. Y es posible, y hay tantas empresas interesadas en competencia de paso.
porque Suiza vive de eso, ¿no? Gran parte de su Producto Interno Bruto, el 40% es el tema de basura. Y eso es posible y por eso se interesan las empresas, porque de ahí puedes sacar energía, puedes sacar lo que es los, que se llama, urea, etcétera. Por eso se interesa. Uno, los parques industriales también puedes entregar en concesión privada y pueden administrar de la mejor manera que en un estado. Y después había planteado en tren metropolitano, que era mi compromiso en la anterior campaña de 2015. ¿Eh? Pero ese tren metropolitano, cuando hemos enviado para un diseño a estudio final, la asamblea totalmente ya rechazó, ya no pudimos avanzar. Pero es posible no siempre mirar la inversión pública, sino hay que hacer alianza con estas empresas otorgando concesión privada, y eso está en la Constitución, tiene ley, ¿no? Es posible aplicar. Solamente digo aquí, la Asamblea, con una mentalidad muy estatista, que todo tiene que administrar el Estado y Estado, en muchos rubros, perjudica. Yo soy contra de la privatización, pero en recursos naturales, en la explotación de recursos naturales. En los servicios, tranquilamente se puede otorgar concesiones privadas. Totalmente. A la cabeza de Félix Patzi, la Asamblea de la Departamental, la mayoría responde a la tienda política del movimiento al socialismo. ¿Ayudó? ¿Perjudicó a La Paz? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Asamblea Departamental de La Paz? ¿Trabajó? ¿Coordinó con el gobernador Félix Patzi? Lo que yo podría decir, el rol de la Asamblea, como era composición mayoritaria del movimiento al socialismo, ha sido muy difícil de avanzar en muchos proyectos. Ahí, por ejemplo, no podía mandarse una iniciativa de un proyecto de ley. Prácticamente ni recepcionaban o guardaban en sus casilleros. Pero tampoco ellos tenían una iniciativa que podría ayudar al departamento generando ciertos proyectos. Lo único que hicieron los proyectos es, que es el más fácil, ¿no? Digamos, creación de proyectos de camino de red departamental, es que es muy fácil, pero las que pueden generar ingreso y las que puede permitir el desarrollo mayor, nunca han podido desarrollar, pero tampoco permitieron que nosotros por iniciativa ejecutiva podíamos mandar una ley departamental. Son obstáculos de la gobernación. Entonces ahora me dirán, ¿cómo he logrado el 90% de ejecución presupuestaria e institucional en los 4 años? Es en alianza con organizaciones sociales, centrales agrarias, subcentrales que venían, o juntas de vecinos, etcétera, y más los alcaldes, pero los alcaldes también que son del MAS, pero a presión de sus bases. Si, por ejemplo, si quieren tener un camino, no creo que un alcalde se puede, ¿no?, oponerse. Tenían que venir acompañados a las autoridades para hacer sus contrapartes y hacer convenios intergubernativos. Y en todos los municipios que se ha trabajado con convenios intergubernativos, hay proyecto en todos los municipios y en todas las provincias. Y los municipios más rebeldes del MAS, me acuerdo, Coripata, por ejemplo, Chulumani, por ejemplo, que tenía que ver el camino tan soñado de Chulumani, Chuñame, que tenía que salir aquí a Palca, ¿no? Estábamos ya avanzando, jamás apareció el alcalde los 5 años para firmar convenio intergubernativo. Esos municipios son los que se han perjudicado, pero los municipios que han pensado en su departamento, independientemente de quién sea su autoridad departamental, se ha avanzado mucho. Por eso también tenemos 500 kilómetros o más de 500 kilómetros asfaltados por tramo, como nunca en la historia, gracias a esta coordinación con organizaciones sociales y los alcaldes municipales y sus respectivos consejos municipales.
Bueno, nosotros tenemos afortunadamente un set fantástico que tiene ventanas a la calle y es justamente para poder ver a nuestro pueblo, porque esa es nuestra intención. No podemos dejarlos. El equipo de Palenque TV ha colocado afuera unos micrófonos, ¿cierto? Ha colocado unos micrófonos. Vamos a escuchar a la gente de Félix que está ahí justamente. Todos ellos, mucha juventud. La señora que está vendiendo aquí rellenos ya se ha juntado aquí a tu equipo, Félix. La que vende rellenos en la puerta del canal ya se ha juntado a tu equipo, la estoy viendo ahí. Y esa es la gente que lo está acompañando el día de hoy a don Félix. Eran unos cuantos, cada vez son más. Qué lindo, mucha juventud. Escuchémoslos, ahí está. Escuchemos a ellos, por favor. Ellos son los protagonistas. Félix, tú has sido víctima de la discriminación durante mucho tiempo. Yo tengo una frase aquí de mi padre, la número 5, que decía que mi padre era enemigo de la discriminación. Tú la has vivido. A ver, me vas a comentar. Primero vamos con la frase del compadre, por favor. Yo soy un hombre enemigo de la injusticia, enemigo del atropello, del exceso, de la discriminación social. Soy enemigo de las fórmulas segregadoras. ¿Has vivido discriminación? ¿Has sido víctima de la discriminación? ¿Te han discriminado alguna vez? Con seguridad, en muchos momentos, en mis diferentes etapas de la vida. Desde ser estudiante, por ejemplo, no creo que tenía la misma relación de confraternidad y de aceptación por mis propios compañeros. De docente también, para entrar como titular de la UMSA he tenido que incluso, una vez que he ganado en la primera instancia, han impugnado, indicando, me acuerdo siempre, el Félix está bien para que dicte materias de desarrollo agrario o desarrollo rural, pero no para una teoría sociológica, no para metodología de investigación. Y con eso impugnaron, ni siquiera solamente en palabras, impugnaron mi calificación que he ganado. Una impugnación que no tenía sentido. Segunda vez. ¿Has tenido? He tenido que dar segunda vez y también nuevamente gané para tener titularidad. Entonces, ahí yo lo veía. Y también en México, que he dictado clases en diferentes lugares ya de posgrado, la primera entrada que hacía de la puerta, todos creían, es como diciendo, este puede ser nuestro docente. Entonces, yo veía incluso los rumores, todo, ¿no? Uh-huh. Pero primera clase, atento, segunda clase ya abrían los ojos, tercera clase ya, cuarta clase, siempre he terminado con mejor profesor y con mejor calificación en todos los módulos, tanto en Bolivia y en otros departamentos en el extranjero. Es mi virtud, ¿no? ¿Alguno de tus libros ha sido traducido a varios idiomas? Tengo unos dos textos traducidos casi en 21 idiomas, la verdad. ¿21 idiomas? 21 idiomas. ¿Cuál de esos textos? El sistema comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal, que ha sido muy recientemente traducido. ¿A qué idiomas ha sido traducido? Etnografía estatal, aunque no crea que era un análisis de un contexto. Más ratito, suite. Ah, más ratito. Ese que me acabas de decir, ¿a qué idiomas ha sido traducido? Ha estado en italiano, está en alemán, está en francés, está en inglés, está en chino. Me ayudó un chino aquí, que vino aquí y empecé a difundir el idioma chino. Uh-huh. Después en árabe incluso, porque parecía, muchos hacían parecer como ideología de Muammar Gaddafi. Del mundo, ¿no? Árabe, claro, sí, cierto. Sí, y eso han traducido. Después. Ese es uno. ¿Cómo es el otro, el nombre del otro? Etnofagia estatal es una de las que es traducida. Etnofagia estatal. Sí, y otro es el sistema comunal, una propuesta alternativa al sistema liberal. Ahora, esto recién he publicado otro que se llama Circulación, las élites y las políticas contemporáneas. Y está siendo muy vendido, la verdad. Ya estoy en segunda edición después de 4 meses. Qué maravilla, ¿verdad? Qué orgullo. Bueno, la verdad, qué orgullo. En el mundo académico. Sí, y me contabas que alguna vez habías llegado a algún lugar y ni sabías que había estado traducido tu libro y lo ves y lo encuentras. En Estados Unidos, para mí, cuando fui a dictar un posgrado, ¿no? Me parece, mira, una de mis admiraciones era la biblioteca, funciona 24 horas. Claro.
24 horas. Podías dormir, levantarte y seguir, ¿eh? Y seguir leyendo y buscando. Ajá. Y yo, por ese caso, he entrado, ¿no?, a Félix Pazzi como autor. Y apareció textos traducidos, inéditos, que nunca me había imaginado que había publicado en alguna revista, seguramente a pedido de alguno que he escrito, no he guardado, pero encontré en Estados Unidos, ni siquiera aquí en la Biblioteca Nacional de Bolivia. Bueno, eso era muy importante que sepan, por eso es que yo incido en estas preguntas, por eso es que yo quiero que la gente lo sepa, porque esto es justamente lo que mi padre soñaba, que el hombre aymara, que el hombre de la patria profunda se convierta en un intelectual. Tenemos preguntas, por favor, la primera pregunta sobre caminos que el pueblo te hace. Palenque pregunta, adelante. Quisiera consultar a nuestros candidatos a gobernación qué propuestas tienen para las carreteras, los caminos, ya que cuando vamos a algunos viajes, qué sé yo, se muestran, están destrozados, hay muchos baches, cuando llueve se llena de agua, no tenemos por dónde caminar. Gracias. La respuesta. En caminos hay que distinguir dos entidades. Una es red fundamental que se hace cargo el Ministerio de Obras Públicas a través de esa unidad ejecutora administradora boliviana de carreteras. Y son los que muchos me reclaman eso porque no se arregla ese camino. Por ejemplo, de aquí de Ulujar a Coroico, que va a Caranavi, a Quiquebey, etcétera. Y eso es red fundamental, que no puede meterse ahí. Eso es del gobierno, responsabilidad del gobierno central. El gobierno central. Uh-huh. Hay caminos de red departamental, que está a cargo por competencia por las gobernaciones. Ahí hemos avanzado bastante. Hemos construido 500 kilómetros de asfalto en mi gestión. Uh-huh. Hemos avanzado tramo por tramo, o 10 kilómetros por 10 kilómetros. Uh-huh. Y esa es la única manera de financiarlos, además. Porque un camino cuesta 700 millones, 500 millones, 900 millones, más de 1.000 millones de bolivianos. Uh-huh. Una carretera de red departamental. Y el presupuesto de inversión pública de la gobernación. En inversión pública, por ejemplo, esta mañana hice rendición de cuenta pública, teníamos inscrito 233 millones de bolivianos, incluidos los contrapartes. De esos 233 millones presupuestados, hemos recibido en liquidez 270 millones. Uh-huh. Por el producto de pandemia, etcétera, claro. No ha habido recursos prácticamente que puedan fluir, ¿no? Entonces, con este presupuesto, la única estrategia que uno puede tomar es la que he tomado, avanzar tramo por tramo. Y le me ha ido bien. Y se ha movilizado a muchas empresas, más de 100 empresas, ¿no? Excelente. Bueno, ya nos despedimos, ya es más de una hora de programa, unos minutos más para despedirnos. Roberto, ¿qué recomendación le harías a Félix Pazzi ahora que está postulando nuevamente para la gobernación? Simplemente decir a Félix que hay que seguir llegando a las zonas periurbanas, como decía el compadre Palenque, y a las comunidades. Creo que la atención de la gobernación se ve sus obras en las comunidades. Eso hay que admitirla, eso hay que aplaudirla. Por ejemplo, en Umasuyo, el camino asfaltado del lado de Curumata, cordillera. El sueño que tienen ahora, por ejemplo, de Guarina hacia Coromata, de misma manera. Y así como estas, se puede señalar efectivamente en varias provincias. Como iniciativas existe. Y ahora lo que efectivamente hace falta, Félix, es uno, somos humildes. Pero cuando llegamos ya al poder, empezamos a rechazar toda crítica constructiva que viene. Ser más humilde. Y Pazzi sea gobernador. Y como gobernador, administre el Departamento de la Paz, gobierne el Departamento de la Paz. Eso como primera recomendación. Segundo, desearle suerte porque es Aymar Masi. Aymar Masi, además, es uno de los destacados
efectivamente profesionales. Yo les deseo suerte. Nada más, Félix. Gracias, Roberto. Gracias. Lo mismo, Leila, por favor, su recomendación. Félix, bueno, más que recomendación, quizás una sugerencia, o quizás no le hemos hablado acá, pero es el tema del turismo, ¿no? Es tan importante, yo creo que para reactivar la economía, va a ser un tema mundial, seguramente estamos en el tema de reactivación económica, pero en La Paz quizás se tendría que ver algún circuito turístico que quizás sería importante. Como digo, quizás puede ser que lo tienen, pero que no lo hemos conversado ahora, y quizás hacer un poquito más de énfasis en eso, y como Roberto, desearte la mejor de las suertes en esta tu candidatura. Muchas gracias, Lacey, muchas gracias, Roberto. La verdad, siempre las recomendaciones, las sugerencias, muy probablemente, aparentemente no lo tomé en cuenta, pero siempre yo recuerdo y trato de asumir esas recomendaciones. Yo soy aprendiz de la gente que habla. Mis conceptos, mis referencias, cuando escribo diferentes voces de todos lados, la verdad, ¿no? Aunque siempre no es lo mismo que escribir, que ser actor político. El actor político es más complicado que un actor académico, investigativo. Criticar desde palestra académica es tan fácil, cuando ya estés como actor es bien complicado, no es fácil. No es fácil. Sin embargo, tienes ahí a ese pueblo que te respalda, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Leila Medina Celi, muchísimas gracias, Roberto de la Cruz, ambos por habernos acompañado el día de hoy. Y gracias. Última cosa que te voy a pedir. En aquella cámara, con el fondo maravilloso de tu pueblo, quiero que me hagas una promesa al Departamento de La Paz, que si tú ganas, la voy a poner todos los días en mi programa, en esa cámara. Una promesa a La Paz. Compatriotas, el Departamento de La Paz, una vez más, respáldenme. Nunca les defraudaré. Ustedes me conocen como trabajo. Sé muy bien que con todos los proyectos que estamos diseñando, son a partir de la realidad y a partir de las competencias. Lo que he comprometido, les cumpliré, exíjanme. Gracias. Félix, gracias por haber estado en el programa el día de hoy. Gracias a ustedes también por la sintonía. Gracias a esa gente maravillosa que el día de hoy lo ha acompañado, que se han ido sumando más y más allá. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes en sus hogares. Estamos tratando de hacer lo que mi padre soñaba, darle voz al pueblo. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite.